Muteada, muteada. Ahí sí. Bueno, nuevamente poder expresar nuestra gran satisfacción y un gusto el poder trabajar con ustedes, el tener la posibilidad de estos seminarios, talleres tan interesantes, especialmente en el día de hoy, un tema que para nosotros es nuestra misión, es nuestro interés y nuestra preocupación. Dar la bienvenida a Bernarda, ya, Bernie te dicen parece, sí, Bernie, y desearle el mayor éxito. Yo sé que va a ser una jornada muy, muy interesante. Si bien es cierto, nosotros tenemos muchos interesados aquí en el instituto, hoy es un día de término de jornadas, de pagos y de todo, entonces algunos van a estar entrando y saliendo, pero están muy, muy interesados en poder asistir. Y bueno, darles la bienvenida nuevamente y ojalá sea esto el inicio de ¿cómo se llama?, de trabajo en conjunto, en que se unen, ¿no es cierto?, el conocimiento por parte de ustedes y el interés nuestro en poder difundir todos estos temas que son de contingencia y de gran interés, no solo en lo personal, sino que en lo institucional, como hablábamos. Así que bienvenida, Bernarda, y encantada de tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Está muteado, Guillermo? Ahora yo estaba fallando. Sí. A continuación, gracias Cristina, yo te había dado las gracias por la intervención, y para seguir y continuar con la bienvenida, el señor Jorge Cancino Becerra, quien es subdirector de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, también nos dará un saludo de inicio. Jorge, por favor. Buenos días, Guillermo, buenos días, Cristina, buenos días, Bernardita, nuevamente, qué bueno tenerla acá. Para nosotros, nuevamente, como Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, es un honor poder organizar este tipo de seminario y este tipo de eventos en esta ocasión con nuestro partner, el Instituto Chileno Norteamericano. Poner estos temas relevantes, poner estos temas contingentes, poner estos temas que no se nos tiene que olvidar conversar, ojalá nunca, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, ni en los comedores para de nuestras casas, como son la violencia de género, son súper relevantes, son súper importantes, son temáticas transversales a las sociedades, a los países, a los estratos sociales, y confiamos, obviamente, de que la visión de Bernarda, que nosotros tenemos la grata oportunidad de ya conocer, va a ser muy buena en términos de la amplitud de conceptos, de la amplitud de paradigma y de la amplitud de realidades que vive Latinoamérica en este momento. Así que nada, agradecer al Instituto nuevamente por confiar en nosotros, agradecer a Bernarda por acompañarnos y por confiar en nosotros nuevamente, agradecerte a ti, Guillermo, y a quienes nos están viendo tanto por Zoom como por YouTube el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y ya para entrar en materia y trabajo hoy, que nos queda una jornada bastante extensa y entretenida, y sobre todo con Bernarda, un trabajo de taller muy interesante, y la exposición que va a hacer, por supuesto, lo es también. Así que, sin más, les presento la exposición, que para el término de este ciclo de Workshop Series, ¿cierto?, el título de hoy es Violencia contra las mujeres en contexto de pandemia, una mirada con perspectiva de los géneros y las generaciones. Quien expondrá es Bernarda Pérez, quien es psicóloga de la Universidad Diego Portales, magíster en psicología, mención educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene su diplomado en género, salud y ley 21.030, Se ha desempeñado como ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ha realizado asesorías a diferentes instituciones de educación superior en la creación de protocolos contra la violencia de género, además de académica en cursos de géneros y políticas públicas, aprendizaje, género y educación. Además, investigadora en temas de género y educación y políticas públicas y liderazgo. Sin más, dejo con ustedes, tal como mencionó Cristina, yo la conozco hace mucho tiempo, a Bernarda,
el espacio es tuyo. Tenemos una primera parte de 40 minutos aproximadamente para luego una pausa y luego volver con Bernie en una segunda parte y luego entrar a los talleres. Bernarda, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. ¿Tú me vas a dar el, me vas a dar el tiempo de los 40 minutos? ¿Me indicas tú? Yo te voy indicando, no te preocupes. Ya. Los primeros. Dale, no. Ok. Ya. ¿Se ve perfecto? Perfecto, ya. Sin problema. Una de las cosas que nos permite, tal vez, yo diría, en el marco de este desastre de pandemia que vivimos como Chile y el mundo, no somos los únicos que estamos viviendo esta situación, afortunadamente, ¿no? Algo compartimos con el mundo en general, nos da, no obstante, la posibilidad de pensar y de hablar de ciertos temas que no son una habitual de conversación, tal vez diría. Uno podría decir, hablar de violencia es parte de nuestro cotidiano porque hablamos de violencia en nuestras situaciones de vida cotidiana. Violencia porque somos partícipes o hemos observado o escuchamos en los noticiarios temáticas que tienen que ver con asaltos, qué sé yo, la Araucanía para nosotros es un tema como país, ¿no? Pero hablar de violencia hacia las mujeres no es un tema, ¿no?, concurrente en nuestros lenguajes. Y por eso es que cada vez que tenemos la oportunidad, quienes estamos en estos temas, hablarlo siempre es para nosotros una oportunidad. Y sobre todo entonces, hoy día compartir con el Instituto Chileno Norteamericano, hablando estos temas, nos parece de gran relevancia. Y la nominamos violencia contra las mujeres, niños y niñas adolescentes, porque las mujeres no solo somos las mujeres adultas, las que tenemos roles laborales o de cuidado, sino también mujeres adolescentes y mujeres niñas, ¿no? Es el género en su conjunto y también identificarlas ahí en el titular. ¿Y por qué una mirada, digamos, de géneros y generaciones? Porque la violencia hacia las mujeres tiene expresiones distintas también de acuerdo a la edad, ¿no?, en que en qué sujeto se encuentre, ¿no? Y en ese sentido, entonces, uno podría decir, lo primero que tendríamos que decir es que la violencia contra las mujeres es la primera escuela de todas las otras formas de violencia. Y como segunda reflexión, podríamos decir entonces, la violencia la aprendemos. No solo se ejerce, sino también se ejerce en un contexto y se aprende, ¿no? Y cuando hablamos de violencia entonces, hacia las mujeres, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? ¿No? Porque aun cuando es parte hoy día de nuestros lenguajes, también dice relación entonces como precisar de qué estamos hablando. Y esa precisión que intentamos hacer, lo que queremos decir es que primero, la violencia de género es un problema de derechos humanos. Y lo vamos a situar ahí, ¿no? Y lo vamos a situar ahí porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de todos nuestros convenios y normativas jurídicas internacionales como nacionales, lo ponen en el tema de derechos humanos, ¿no? El derecho de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, niñas y niños, de vivir una vida libre de violencia, es un principio fundamental del derecho internacional, ¿no? Y por lo tanto, eso es relevante porque son los derechos internacionales que los países compartimos como elementos, ¿no?, de sentido común que nos hacen y que al mismo tiempo entonces intentamos llevar a cabo en nuestros respectivos países. Y este, como un derecho humano universal, ¿no?, y también regional sin duda, donde hay deberes jurídicos, ¿no?, ya cómo erradicamos la violencia en nuestros países, y estos deberes y derechos al mismo tiempo se basan en derechos que están anclados en conceptos de igualdad, de no discriminación, ¿no?, y a la vida y a la integridad de las personas. Por eso decimos entonces que la violencia de género es un tema de derechos humanos. Pero para resguardar esto, no solo porque lo dice una entidad, sino que nosotros como países tenemos normativas internacionales a las cuales hemos adscrito como país, y desde ahí se desprenden también normativas nacionales, sobre las cuales también es importante que sepamos o conozcamos, ¿no? Decíamos antes que la violencia contra las mujeres es la primera causa, si es la primera, es como la madre de todas las violencias, también es la causa,
es como la primera causa de invalidez, ¿no? Permanente o de muerte en situación de las mujeres, ¿no? Más que incluso los accidentes de tránsito, porque en la frecuencia que tenemos de violencia hacia las mujeres en términos de ejecución se da en términos de hora. En este instante nosotros estamos conversando sobre este tema y en este instante está siendo una mujer agredida, ¿no? Tanto física, psicológica, porque vamos a mirar también los tipos de violencia que existen. Entonces es más recurrente de lo que nosotros creemos y está más inserta en nuestra propia vida de lo que nosotros creemos. Entonces, cuando hablamos de violencia decíamos ¿de qué hablamos, ¿no? Y cuando entonces al hablar vamos a ir introduciéndonos a que hay hartos más tipos de violencia, ¿no? No solo dice relación con esta que tal vez es más de sentido común, que dice relación como con la agresión física, ¿no? Sino tiene que ver con de carácter psicológico, por ejemplo. Y la violencia psicológica tiene como definición cualquier acto o omisión del estado emocional de las mujeres, ¿no? En general. Y ahí si uno mira nuestros propios repertorios culturales están llenos de ejemplos que uno podría traer desde el sentido común, es decir, cómo hay una serie de dichos populares que remiten a este estado, ¿no? Y que desde nuestros lenguajes cotidianos lo hemos tolerado y naturalizado, ¿no? Y el tipo de violencia psicológica, y por lo tanto saber que cuando estamos diciendo eso, que está en el mundo con el ego común, también sepamos que podemos estar en el terreno del ejercicio de una violencia psicológica, ¿no? Eso como conocimiento para nosotros también es importante. La violencia física es tal vez aquella que más conocemos, ¿no? Que tiene que ver con el acto de la fuerza física hacia una otra. Y que tiene que ver y que causa finalmente daño o lesión, ¿no? La violencia patrimonial, aquí las mujeres tiene que ver como con nuestra legislación jurídica de quienes a lo menos compartimos patrimonio conyugal, ¿no? Quienes las mujeres que se casan. Nuestra legislación, hay un proyecto ley que acaba de salió en este gobierno, en donde existe el resguardo, digamos, de justamente ese derecho al patrimonio que tiene la mujer, porque cuando las mujeres cuando se casaban en Chile y estaban en sociedad conyugal, o sea, régimen compartido, su herencia era administrada por el administrador de la sociedad conyugal que la legislación lo otorga al marido, es decir, al hombre, ¿no? Y eso, entonces, son todos esos elementos jurídicos internos de régimen legislativo que tenemos, que también tenemos que mirar, porque ahí hay lógicas de administración, lo que las feministas tal vez hemos escuchado en algunos momentos llamamos patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado no tiene que ver algo contra los hombres, sino que tiene que ver cómo se organizó la sociedad eminentemente desde un punto de vista, ¿no? Y bajo el concepto del patriarca, que es el concepto del que cuida, del que administra, del que hace todo en el fondo, con la ausencia de la mirada, ¿no?, de las mujeres. Y por otro lado, entonces, la violencia económica. Esto es súper potente porque esto es lo que se ejerce sobre todo cuando hay separación de parejas, hay niños de por medio y no hay pago de pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? Eso se le llama violencia económica, porque no solo es hacia las mujeres que tienen que enfrentar el tema económico de sobrevivencia con sus niños, sino también hacia los niños, porque se les priva la posibilidad, ¿no?, de crecimiento, de desarrollarse, hasta de elementos básicos, ¿no?, de cotidianidad y de sustento. Y la violencia sexual, bueno, tal vez esa también la tenemos más incorporada, tal vez porque a lo mejor compartimos más y podemos escuchar esto con mayor recurrencia, ¿no?, que tiene que ver con el acto realizado hacia una persona donde se le agrede, ¿no?, y que tiene que ver entonces con atentación hacia el cuerpo, ¿no?, o sexual de la víctima. ¿Y por qué es importante definirlo así y definir estas violencias distintas? Porque nos permite, desde el punto de vista de ustedes como instituto, profesores, nos permite también como tener respuesta
a veces ante preguntas, también ante dudas o ante una posibilidad que ustedes observen, ¿no? Y le ponemos nombre y etiquetaje a lo que realmente puede estar viviendo ese joven, esa niña o esa persona con la cual ustedes pueden estar interactuando. Por otra parte, ya este es un tipo de violencia que además se ha dado mucho en estos últimos días, que es la violencia femicida, que es la violencia que tiene que ver entonces con una forma extrema de violencia que dice relación con el ataque finalmente y la muerte de la persona, ¿no? Y que por lo tanto entonces culmina con la muerte de las mujeres. Fíjense que acá hay hartos elementos en función, digamos, de este concepto, nosotros le llamamos femicidio, en otros países le llaman feminicidio, ¿no? Que tiene que ver como con las razones de género, o sea, es en el fondo se le mata en razón de ser mujer. Y aquí un poco las causas que hay o los testimonios que hay respecto de quién ejerce, ¿no?, la situación, digamos, de victimario, usualmente tienen los mismos modos operandi, ¿no? Si no es mía, no es de nadie. Y es como el concepto de apropiarse y de concepción de la mujer como un objeto y no como un sujeto de derecho, ¿no? Con la posibilidad de que uno en la vida hace, uno apuesta, ¿no?, en la vida en conjunto con otros, y que esa apuesta a veces puede resultar y a veces no puede resultar. Esas posibilidades también existen en nuestro vivir, yo diría, ¿no? O tendríamos que darnos esa posibilidad también, ¿no? La violencia política, esta la viven mucho más mujeres que participan del ámbito de la política, ¿no? Y que tiene que ver entonces donde a las mujeres no se les limitan los ámbitos de participación. Aquí yo diría que en Chile las mujeres que participan en el ámbito político han dado una lucha interesante que les permite cada vez más tener no solo la participación, sino tener cuotas de poder dentro de sus organizaciones políticas, ¿no? Y este camino, yo diría, fue muy significativo el que nosotros tuviésemos una presidenta, por ejemplo, ¿no? La primera vez que tuvimos una presidenta, que tiene que ver con nuestra historia republicana en Chile, fue un cambio importante en la apertura de justamente la participación política de las mujeres. Y que las mujeres no solo, porque además cuando uno mira la participación de las mujeres, uno ve que son siempre las presidentas de curso, son siempre como uno va a la junta de vecinos y existe la presidenta de la junta de vecinos, no es como él, ¿no? Entonces uno se da cuenta que las organizaciones sociales en general son mujeres, ¿no? Uno va, yo he ido harto como al campo por un trabajo con mujeres, y fíjense que las que están a cargo de, en Chile, por ejemplo, en el agua potable rural, que se llaman las APR, que es donde se abastecen, usualmente esos comités son mujeres. Entonces parece que no es un tema de que las mujeres no quieran participar, sino más bien el espacio de participación que se le da a esas organizaciones, ¿no?, o a las mujeres en sus organizaciones para la toma de decisión, ¿no? Si miramos, por ejemplo, nosotros no tenemos un congreso paritario, pero uno podría mirar cuántas de las organizaciones políticas postularon a mujeres para cargos de parlamentarios y cuántas de esas fueron elegibles, ¿no? Ahí hay un ámbito de participación política y allí se puede ejercer violencia política. Entonces, se define como una acción u omisión que está cometida por una o varias personas, ¿no?, contra las mujeres, y que tiene que ver con el acceso a cargos públicos, ¿no?, cuando se le limita la posibilidad de alcanzar a cargos públicos. Después, la violencia simbólica. Esta es mucho más invisible, yo diría, porque tiene que ver con elementos simbólicos, justamente no tangibles, ¿no?, y que están mucho más incorporados a veces en nuestros repertorios de lenguaje y también de interacción por temáticas culturales, ¿no? Y dice relación que es la que ejerce o la que se ejerce a través, ¿no?, de patrones de interacción, ¿no?, y que tiene que ver con voy a ponerlo en el lenguaje más coloquial, tal vez con el ninguneo, ¿no? Así cuando decimos, por ejemplo, como ¿qué sabes tú? Ahí cuando estamos a veces en conversaciones en donde o porque la niña es muy chica o porque es muy joven o porque hay una serie de elementos que definen de alguna manera el accionar respecto del ejercicio de este tipo de violencia, ¿no? Y que finalmente
lo que está centrado en una serie de estereotipos, ¿no? De mensajes estereotipados acerca de los roles, ¿no? Que usualmente o culturalmente se le han atribuido a las mujeres, ¿no? Esto cuando, por ejemplo, pensamos desde estas atribuciones culturales en la participación de las mujeres, el lugar que ellas tendrían que tener de acuerdo a lo que a la definición cultural, ahí hay que darle una vuelta respecto, digamos, de justamente este tipo de violencia que se puede estar dando en una situación también de interacción, ¿no? La violencia cibernética, esta a mí me preocupa harto, sobre todo por niños y niñas y adolescentes, porque no siempre tenemos la posibilidad, ¿no? Como papás, como profesores, como educadores, de chequear este tipo de situación que pueden estar viviendo los niños, niñas y adolescentes y las mujeres en general. Bueno, ¿quiénes son más objeto de este tipo de violencia? Son las mujeres. Seguramente acá me estará escuchando alguien de que tenga redes sociales, ¿no? Todas las tenemos. Y seguramente que más de alguien en esas redes sociales habrá tenido algún mensaje, ¿no? Que no se ajusta por el cual creó su red social y que tiene que ver justamente con algún mensaje, ¿no? Que es el cual ella se pueda sentir amenazada, ¿no? Esto no siempre se comparte, esto requiere harta educación, primero porque los más adultos, y más, como yo, por ejemplo, requerimos también mayor información de las redes sociales, y los jóvenes y las niñas más chicas requieren mayor acompañamiento en estos procesos, ¿no? Y aquí la pandemia ha sido, comillas, un aliado para este tipo de acciones. Por justamente el tipo de contacto que hemos tenido con el mundo ha sido a través, ¿no? De temática cibernética, ¿no? A través de un computador. Y acá hay harta evidencia, yo diría, respecto de, por ejemplo, mensajes de odio o mensajes de carácter más sexuales, ¿no? Se orientan hacia las mujeres usando, ¿no? Este tipo de herramientas, ¿no? Por eso decimos, quienes participamos en educación también, cómo acompañamos responsablemente, ¿no? A los niños y niñas adolescentes respecto de su comunicación con las redes sociales en general, ¿no? Aquí están los acosos, ¿no? Aquí están el ciberbullying, ¿no? Que es muy fuerte y es muy invisible. Y los efectos que puede generar en los niños y niñas y adolescentes y en las mujeres en general es brutal. Y es brutal porque va a este otro tipo de violencia que veíamos al inicio, como el psicológico, ¿no? Por eso decimos que es más invisible, sobre el cual debiéramos no solo estar atentas, sino también manejarlo como un elemento conceptual más. Y también se define la violencia obstétrica. Este es un tema muy importante para las mujeres, quienes hemos parido, ¿no? De cuál es el tipo de trato que se tiene a la hora de parir y que el parir tiene que ver con un derecho y un derecho humano y que por lo tanto garantizado también por nuestra legislatura, respetando también nuestros elementos culturales, ¿no? Ahí ha habido también en estos hartos avances, yo diría, sobre todo con nuestros pueblos originarios, donde hay modismo de parir también que responden a culturas específicas y también en función, digamos, de el pueblo en general de mujeres, de cómo en el fondo generamos una acción de no sufrimiento innecesario, ¿no? El parir ya es un acto de generosidad, voy a decir yo, y de amor que tenemos hacia quien hemos tenido hijos e hijas, y por lo tanto el acompañamiento en esos procesos también es relevante de quienes ejercen roles en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, para que ustedes vean entonces que cuando hablamos de violencia contra las mujeres no estamos hablando del empujón, no estamos hablando del golpe necesariamente, sino que estamos hablando de eso y de mucho más, ¿no? Entonces, requiere también precisiones de parte de nosotros. Ahora, esto implica desafíos para toda nuestra sociedad y sobre todo para quienes estamos en roles de educación, porque implica manejar conceptos, ¿no? Implica identificarlos y también implica, yo diría, desafíos en nuestras propias interacciones,
¿no? Y a veces cambiar nuestros repertorios de interacciones también puede ser un tema o puede ser un desafío, ¿no? Nuestros propios lenguajes de interacción, por ejemplo, ¿no? Bueno, frente a todo este concepto de tipos de violencia, tenemos normativa internacional que como Chile adquirimos, ¿no? ¿Cuál de ellas, como conocimiento un barrio general, nomás para ustedes, la Convención de Eliminación de Toda Forma de Violencia contra la Mujer, que es la CEDAW, la cual Chile no ratifica el año 79, ¿no? es concurrente, o sea, estamos hablando de muchos años que estos temas están presentes, no obstante, yo diría, los últimos 10 años pasan a tener una relevancia distinta en nuestras interacciones cotidianas, ¿no? Y también en las políticas públicas de nuestro Estado, ¿no? Y eso también es importante reconocerlo, saber que existe un Ministerio de la Mujer hace muy poco, ¿no? Y que por lo tanto cuidar de esa institucionalidad también es responsabilidad de la sociedad porque permite tener entonces vigencia de políticas públicas y de accionar hacia las mujeres que nos permitan entonces ir construyendo sociedades más cuidadas, digo yo, y con elementos de mayores conciencia de la vida de respeto sobre el cual hoy día tendríamos que habitar, ¿no? También tenemos la declaración que se hace en las Naciones Unidas el año 93 respecto de temáticas de violencia y regionalmente desde la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia, que es la Belén do Pará, que es del año 94. Tres elementos, ¿no?, relevantes es la Comisión, la CEDAW, desde las Naciones Unidas, desde la Corte, desde la Convención Interamericana de Derechos de las Mujeres también, ¿no? Entonces, elementos que son internacionales, regionales, y en lo cual nuestra legislación local recoge entonces para su propia legislatura, ¿no? ¿Qué hace la CEDAW? El año 79, hay una define, ¿no?, qué es una discriminación contra la mujer, lo cual lo precisa, ¿no?, cómo entonces es relevante que las mujeres vayan incorporándose a la vida social de los países, ¿no?, en todo tipo de ámbitos, y por lo tanto entonces una definición a la no discriminación y que por lo tanto entonces relevar el rol de las mujeres. El artículo 5, que plantea como el papel del Estado, cómo los Estados deben transformar o deben avanzar hacia transformaciones culturales, sobre todo en temáticas culturales y de educación, ¿no? Porque esto se entiende que es un tema educativo, ¿no? Y que se entiende que los cambios culturales, la educación es el gran aliado para un cambio cultural, ¿no? Requiere esa alianza estratégica que nos permita entonces estar en sintonía en temáticas del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y el artículo 10 nos dice cómo garantizamos entonces. Primero definimos, luego nos da algunas luces de qué hacer y luego entonces cómo garantizamos esa participación que sea paritaria de las mujeres. Ese concepto que hoy día nos empieza a rondar y que a mí me hace, que estamos en estos temas, nos hace feliz, diría yo, ¿no? Donde que veamos que el tema de la paridad no es una cosa de moda, sino que el tema de la paridad es un derecho porque convivimos y cohabitamos con otros y con otras y con otras, decimos también, ¿no? Si ustedes piensan, las mujeres en Chile somos el 52,2% de la población. Somos más mujeres que hombres. Y cuando uno mira la estructura de nuestra sociedad, no estamos todas las mujeres en todas las esferas de responsabilidad, ¿no? Y cuando miramos en términos de laboral, las mujeres en algunos lugares de trabajo ganan menos que los hombres. Cuando esos temas están, es porque de alguna manera se ha instalado culturalmente una forma de estar. Y lo que se hace es mirar esa forma de estar y generar cambio con la participación de las mujeres. Entonces, le muestro esto, que es de la CEDAW del año 79, que ya nos convocaba como país, ¿no?, a cómo vamos garantizando temáticas de paridad, ¿no? Y recién estamos en el año 2021 y recién tal vez este tema es un tema más consciente, diría yo, entre nosotros, ¿no?, como sociedad. Tanto así que tenemos hoy día una convención constitucional paritaria, ¿no? Y eso es relevante en el marco de la participación política de las mujeres, en el marco, digamos, de entender que somos, las feministas decimos muchas veces que solo somos las mujeres, representamos mejor, comillas, los temas de las mujeres, ¿no? No queremos que nos representen los temas.
queremos representar nuestros temas, un poco la diferencia, ¿no? Respecto de que hay quienes dicen, ya, pero yo también puedo representar a las mujeres, ¿no? Y es cierto, puede existir, pero también es relevante entender y comprender la participación de las mujeres en el marco de sujetos de derecho y también de representar, sino delegar, ¿no?, la función representativa necesariamente. En términos regionales decíamos entonces que tenemos también la plataforma de Beijing, ¿no?, que es otro elemento a considerar. O sea, el año 95, esta declaración y plataforma generó muchos elementos y ruidos a nivel internacional respecto de políticas públicas del accionar en estos temas. ¿Qué hizo la plataforma? Miró preocupación en estos temas, ¿no?, en dos esferas, que tiene que ver con pobreza, mujeres y pobreza, mujeres y educación y capacitación, ¿no?, en salud, en violencia contra las mujeres, en conflictos armados, ¿no? Este es un temazo, ¿no? La economía, el ejercicio del poder, la adopción de decisión, los mecanismos institucionales, ¿no?, para el adelanto de la mujer y los derechos humanos, medios de difusión, medio ambiente, ¿no?, y también cuidados de la niña, aparecen los niños también, ¿no? O sea, el concepto de justamente trabajar desde mirada de género en todos estos ámbitos, ¿no? Y miren ustedes que en realidad cruzamos todos nuestros temas cotidianos, ¿no? ¿Cuál es la participación y violencia contra las mujeres también en todos estos espacios que mencioné como esfera de trabajo que tiene a lo menos Beijing? Beijing es del año 95, se ha hecho un ejercicio 25 años después, mirar cuánto se ha avanzado en el mundo y sin duda en Chile, ¿no? Y se va monitoreando sistemáticamente cada 5 años los avances respecto, digamos, de todas estas esferas de trabajo y de propósito que tenemos, ¿no? Y al mismo tiempo entonces tenemos una agenda de género también, 40 años de género desde, ¿no?, planes distintos regionales. Y ahí algunos que se los muestro, el último tiene que ver con la estrategia de Montevideo, el año 2016, ¿no? Y que por lo tanto, desde la región, los países de la región, Chile, Argentina y todo lo que es América Latina y América Central, nos permite entonces en el Cono Sur mirar cuáles son los avances que tenemos y compararnos, ¿no? Compararnos con otros países, cómo estamos en Chile en relación a nuestros países vecinos respecto de algunos ámbitos, ¿no? Y ahí a veces uno escucha qué elementos no se ha avanzado respecto de cómo los estados entonces empiezan a generar políticas públicas de cuidado, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado, porque es parte de lo que venimos saliendo recién como país, acabamos de tener una elección presidencial, dentro de las propuestas aparecieron sentencias tales como Política Nacional de Cuidados. Eso es interesante mirarlo desde el punto de vista del género, porque nos convoca entonces a mirar ese rol de cuidado que está culturalmente otorgado a las mujeres, porque este es un tema que vamos a mirar ahora también en el marco de la pandemia, cómo las mujeres han sostenido, decimos, la pandemia en el marco de acciones del cuidado, ¿no? Porque somos profesionales, estamos trabajando, pero al mismo tiempo, como estuvimos en la casa y estábamos en pandemia, entonces además teníamos que preocuparnos de la alimentación de los que vivían con nosotros, además teníamos que preocuparnos muchas veces del cuidado de los niños y niños y además había que trabajar y hacer tarea con los niños y niños. Eso que no estaba, eso que está centrado, yo voy a decir, está centrado eminentemente en las mujeres. No quiero desconocer que existan espacios donde sea compartido, ¿no? Y que cada vez es más y muy bien que sea así. Pero fundamentalmente el grueso, ¿no?, de estas acciones estuvo sostenida en las mujeres. Y eso es un tema cuando hablamos de igualdad de condiciones y de equidad, ¿no? Y por otra parte tenemos también la Agenda 2030, que es en el fondo al 2030, respecto de objetivos de desarrollo sostenible de los países. Y si ustedes se miran de los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, el objetivo 5 habla de igualdad de género. O sea, para el mundo, ¿no?, la Agenda 2030 sale, ¿no?, de Naciones Unidas. Nosotros somos parte de Naciones Unidas. Y por lo tanto, todos los países de Naciones Unidas intentan, ¿no?, tener estos objetivos y ponérselos en sus respectivos países de modo de ir alcanzando elementos que permitan justamente sostener
el mundo, diría yo, ¿no? Y de desarrollarnos como países, pero sosteniblemente, ¿no? Y bueno, hay una serie de objetivos. El foco de mi interés para el caso de este trabajo tiene que ver con reconocer entonces que desde la Agenda 2030 es relevante también para el mundo la igualdad de género y por lo tanto entonces qué hacemos como país para alcanzarla, ¿no? O qué hemos hecho. Yo diría que a pesar de todos estos instrumentos internacionales que datan desde el año 79, ¿no? Indican, ¿no?, que la violencia contra las mujeres se presenta de diversas formas, ¿no?, y que los estados de la región, es decir, los otros países y Chile también, se tienden a concentrar solo en algunos, ¿no?, especialmente cuál, la más visible, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, lo que le conocemos como la violencia intrafamiliar, ¿no?, y dejan fuera a veces normativas de abordaje y por lo tanto de otros tipos de violencia que puedan ser también recogidas en políticas públicas, ¿no?, y que por lo tanto entonces queda como, yo diría, como coja, ¿no?, esta forma de más global de mirar la violencia, ¿no? Nos quedamos en el dato, ¿no? Entonces uno diría, no debiese haber un femicidio, no, si operara un sistema anterior y se identificara que hubo una violencia intrafamiliar. O sea, que hay un sistema que falla, ¿no? Y eso que falla tiene que ver con la alerta y con la capacidad de accionar de un Estado y de una sociedad, voy a decir yo, porque no solo tiene que ver con un Estado como una entelequia, sino cada uno de nosotros como parte de ese Estado, ¿no? ¿Cuáles son las normativas que tenemos en Chile vigentes en relación al género hasta el día de hoy? Desde el año 98, yo diría, hasta el día de hoy, con una ley de violencia, la última, que todavía está en el Senado y que está en el segundo trámite constitucional, que es una ley muy importante para las mujeres, que es la ley integral sobre el derecho de vivir una vida libre de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es integral? Porque articula al Estado. Porque cuando se ejerce violencia no tiene que ver solo con las policías, tiene que ver con que algo pasó allí, que no hubo temáticas de salud que se activaran, espacios desde mecanismos de acompañamiento de esas mujeres, entonces articula distintos ministerios que nos permiten entonces cómo vamos generando mecanismos de prevención, ¿no?, de la violencia contra las mujeres en Chile. Pero miren, desde el año 98 diferentes elementos, sin embargo uno dice tampoco es tanto, ¿no? Hemos avanzado, pero no es que tengamos así como una dos páginas, tres páginas de leyes favoreciéndonos, ¿no? Cada ley que ha salido respecto de temáticas de violencia, créanme que han sido gracias a organizaciones de mujeres, ¿no?, y también a la vida política de nuestro país, que se ha tenido que hacer eso que se denomina tal vez el lobby para que esto suceda. No sale naturalmente, ¿no? Y eso entonces también nos convoca a nosotros como sociedad a tener estos temas más evidentes, porque si lo tenemos más evidente, tomamos mayores conciencia, y si tomamos mayores conciencia, entonces podemos accionar sobre sí misma, ¿no? Fíjense que en el 2005 recién cambia el concepto de violencia intrafamiliar, ¿no? Porque además, antes de este cambio del 2005, la mujer tenía que acreditar el maltrato. Tenía que dar cuenta de las veces que había padecido el golpe, ¿no? ¿Cuántas veces? Y él no tiene que ver con un tema de veces, basta que sea una vez, ¿no? Y por lo tanto hoy día sacarlo de ahí, sacarlo desde la demostración de lo que le llaman en derecho lo habitual, sacaron la palabra habitual, y hoy día entonces ese cambio es súper relevante, ¿no? Y esto tenía temáticas en Chile, porque cuando las mujeres, los datos que tenemos, ¿no?, es que el tema de la violencia es un círculo. Y en ese círculo las mujeres se demoran entre 6 a 8 años recién a establecer su primera denuncia. Y cuando ya ha padecido 8 años en esa situación, o 6 años, y que por lo tanto entonces cuando llega a establecer una denuncia, que la hace habitualmente en espacios
para ello, Carabineros de Chile, por ejemplo. No siempre se encontró, y todavía existe, ¿no?, esta posibilidad de la acogida, sino que la pregunta es, bueno, pero ¿qué habrá hecho usted? ¿Usted lo provocó? ¿No? Como de alguna manera dudando y no poniendo y no atendiendo a esa demanda, ¿no? Y es por eso que también dentro de la accionar, lo voy a mirar más adelante también, todo el engranaje que se ha hecho de formación también a las policías en estos temas, ¿no? Porque esto es como es un problema, decimos, de todos y de todas, entonces tenemos que actuar en espacios distintos para comenzar a tener mismos lenguajes, vuelvo a recalcar, ¿no? El concepto también de femicidio, hoy día podemos, ¿no? La legislación hasta antes del año 2019 no teníamos legislación para aquel que ejercía la violencia con muerte en las mujeres. Entonces tenemos hoy día femicidio en nuestra legislación y ya también seguramente lo hemos escuchado, cómo se tipifica el delito y finalmente entonces cómo también se sanciona. ¿Qué tenemos en Chile para el cuidado de las mujeres? Así como, ¿qué es nuestra institucionalidad? Bueno, tenemos un Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es como institucionalidad importante, uno diría, desde el punto de vista del Estado, es como el vestirse elegante, tal vez, ¿no? Así como, porque teníamos espacio de cuidado, teníamos un servicio de la mujer, que ustedes seguramente lo conocían, que era el CERNAM, lo tenemos del año 93, de la Vuelta a la Democracia, como un espacio de programas hacia las mujeres en el ámbito de la política pública. Pero no es lo mismo un servicio que un ministerio, ¿no? Que se preocupa del accionar de la política pública. Cuando era servicio estaba subordinado al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, que acá tenga su propio ministerio tiene que ver con idear política desde las mujeres para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene un comité interministerial, supimos la semana pasada que la ministra en ejercicio llamó a raíz de dos femicidios, ¿no?, al circuito de femicidio, activándose de la preocupación de estos temas. Eso es relevante, porque activa a fiscalía, a la policía, a las policías, ¿no?, a la defensoría, a todo el accionar que requiere trabajar sobre estos temas. ¿Qué pasa con las cautelares en el caso de denuncias intrafamiliares, entre casos de denuncias intrafamiliares, y por lo tanto cómo están siendo cuidadas esas mujeres que tienen cautelares, ¿no? ¿Qué elementos mayor de cuidado podemos acentuar? Por ejemplo, ¿qué pasa? Lo que sucedió con Gendarmería la semana pasada, ¿no? Que fue la situación de el femicidio que finalmente alguien de Santiago apareció en la maleta de un auto en Copiapó, ¿no? Y por un reo que además había cometido femicidio antes del 2019, solo que no teníamos tipificación, por lo tanto era como un homicidio hacia una mujer. Él estaba teniendo esa pena, estaba cursando, ¿no? Entonces, es relevante manejar estos elementos desde qué es lo que tenemos, cómo opera el sistema cuando necesitamos, ¿no?, que actúe y cuáles son los elementos vigentes que tenemos en nuestro estado como sociedad. Hay consejos asesores que tiene, está el servicio, ¿no? Sigue teniendo lo que ahora se llama CERNAMEC, porque es Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y que ahí tiene un fondo para la equidad, de alguna manera de ahí también salen todos los programas, ¿no?, de atención que en alianza con los municipios, aparecen aquí las casas de acogida, aparecen aquí los centros de la mujer, ¿no?, aparecen aquí la posibilidad de formación a las diferentes entidades del Estado y al mismo tiempo con representaciones entonces de género en todos los servicios del Estado y por lo tanto en todas también las regiones. Con esta estructura que yo diría mínima nos permite tener una mirada a nivel nacional de monitoreo sobre estos temas y al mismo tiempo la construcción de lenguaje conjunto para ir avanzando hacia, ¿no?, la protección de vivir una vida o el derecho de vivir una vida sin violencia por parte de las mujeres. Uno diría más derechos para vivir mejor, erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, acá es lo que yo les mencionaba, está la presentación y tramitación de un nuevo proyecto de ley, que está en el Senado, casas de acogida, centros de la mujer,
Fono denuncia son elementos que existen en nuestra política actual. Convenios, ¿no?, para las mujeres, sobre todo que han sido víctimas de violencia y han sido atendidas en los diferentes espacios de organismos del Estado, permite entonces la posibilidad de acceder a los subsidios habitacionales de una manera distinta, porque uno de los elementos que se produce acá es que cuando se ejerce violencia hacia las mujeres y el Estado puede lograr apoyar a esa mujer, tiene que ver con que la saca de su casa y la lleva a un espacio que se denomina la casa de acogida, ¿no?, y que está para ella y para sus hijos. Nosotros tenemos en Chile una casa por región, ¿no?, que si uno lo piensa en el área metropolitana, una es súper poco, ¿no? Y que por lo tanto entonces hay que sacar. Pero después, ¿dónde se va esa mujer? Porque es una casa de acogida que es de tránsito. Necesitamos apoyarla para que mantenga un espacio independiente. A veces tiene red, tiene una familia que la pueda apoyar, a veces no existe la familia que la pueda apoyar. Por lo tanto, también cómo la sociedad y el Estado en este caso puede ir, ¿no?, ayudando respecto, digamos, de estos temas del acceso, por ejemplo, a temáticas de subsidio, ¿no? La promulgación también de ley que permite sancionar el maltrato, que lo vimos antes, también es un avance respecto de cómo entonces vamos mirando la violencia como violencia, ¿no? Formación de funcionarias y funcionarios y también de organismos y formación como esta, como la que estamos haciendo ahora, cómo nos estamos de alguna manera impregnando de algunos conceptos y amplificando estos elementos que nos permiten identificar entonces también, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Pero aquí hay un compromiso de Estado. El Estado debe formar a sus funcionarios públicos, y eso tiene que ver con policías, ¿no?, con las policías y con los funcionarios públicos en general, ¿no? Fíjense que todos los años ingresan, por ejemplo, funcionarios, ingresan postulantes nuevos a las policías. Esos funcionarios que pasan a ser funcionarios nuevos, hay que formarlos sobre estos temas. Entonces hay convenios que el Estado tiene tanto con la Policía de Investigaciones, tanto con Carabineros de Chile, ¿no? Tal vez habrá que acentuarlo, tal vez la cantidad de horas es poca, porque siempre uno se encuentra con situaciones sobre las cuales nos falta avanzar, ¿no? Pero quiero decir con esto que se ha iniciado un camino y que en ese camino iniciado lo importante es cómo lo reforzamos y no retrocedemos sobre estos temas, ¿no? También otras leyes como la ley antidiscriminación, que tiene que ver con la ley Zamudio, que reconoce también la diversidad sexual y las identidades de género. Y finalmente, el año 2019, la promulgación de la identidad de género. Eso también es un tema para quienes trabajamos en la educación, ¿no? ¿Qué significa tener una identidad de género? ¿Qué implicancias tiene, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que me puedo enfrentar en mi cotidianeidad? ¿Cómo debo abordarlo, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de esta persona que está justamente, ¿no?, que adscribe a esta ley? Y por lo tanto, ¿cuáles son sus derechos en el ámbito educativo? También son relevantes de conocimiento de parte de todos nosotros quienes trabajamos en educación. Bernie, 2 minutos más y nos vamos a... Ok. Aquí lo relevante es que lo que sabemos también como dato es que 3 de cada 7 mujeres, o sea, cada una de nosotros, miren el dato, pudo haber sido objeto de violencia durante nuestra trayectoria de vida, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, y claro, en nuestra sociedad, quienes hemos sido violentadas en el metro porque nos dieron algún manotazo, es muy alto, la micro, el metro, la calle, es como parte de nuestro repertorio, casi parte de la biografía de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando uno mira y lo pone y lo constata, uno dice, ¿por qué?, ¿no? Y por lo tanto también acá, desde el punto de vista, digamos, de la experiencia, es relevante en el marco, digamos, de cómo entonces pasa a ser un tema de conversación y pasa a ser un tema sobre el cual tenemos que actuar, ¿no? Hay un incremento también de femicidio, y es el caso del último que tuvimos, de los 2 últimos que tuvimos la semana pasada, de pareja o expareja, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con las concepciones que existen todavía respecto de las relaciones afectivas, ¿no? Las denuncias de acoso sexual en lugares de trabajo también han aumentado. Y eso
Eso por un lado tiene su lado positivo porque las mujeres están ejerciendo la denuncia, lo están haciendo, pero por otro lado también va denotando o eleva la necesidad de educarnos en estos temas, ¿no? Y yo digo, voy a decir con esto para terminar, cómo miramos también nuestros propios repertorios de interacción afectiva y que a lo mejor tenemos que mirar eso que ayer la sociedad aceptaba, hoy día no lo acepta, eso que ayer se toleraba y se naturalizaba, hoy día tiene un concepto, tiene un etiquetaje y que por lo tanto entonces tiene una nominación. Y eso implica repensar también en nuestras propias pautas de interacción. Me quedaría aquí, Guillermo. Perfecto, Bernie. Muchas gracias por esta primera parte y tan clarificadora, y vamos avanzando en un tema que la complejidad que nos has dicho en términos de tantos avances y que nosotros hemos obviado y que todavía estamos, yo diría, en pañales en muchas cosas de las que has explicado. Les recuerdo que vamos a una pausa de 5 minutos. Por YouTube se emitirán los videos del Instituto Chileno Norteamericano. Por esta vía trataremos de hacer este café que todavía lo imaginamos, estirar los músculos, y volveremos con Bernie en una segunda parte. Yo ya tengo anotada la pregunta que Justin ahí nos hizo, así que para que a la vuelta, al regreso, podamos terminar con la exposición y luego iniciar los talleres. ¿Les parece? Así que 5 minutos más, estamos de vuelta. 10:05, iniciamos con Bernarda nuevamente la segunda parte. El Instituto Chileno Norteamericano y la Embajada de los Estados Unidos de América han inaugurado y abierto las puertas de American Spaces, un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que funciona a nivel global con centros en más de 169 países y que tiene como objetivo proveer a la comunidad, los alumnos y el público en general ambientes innovadores y dinámicos donde se puede explorar la diversidad del idioma inglés y la cultura norteamericana en todos sus aspectos. Con la presencia de don Patricio Centeno, presidente del Instituto Chileno Norteamericano, Mrs. Carol Z. Pérez, embajadora de los Estados Unidos en Chile, colaboradores, profesores, alumnos y público en general, se da comienzo a una etapa de integración y aprendizaje en este innovador proyecto. Biblioteca, música, emprendimiento, tecnología, educación, cine y diferentes actividades serán parte de este nuevo espacio ubicado en el tradicional edificio del instituto, con zonas totalmente renovadas y nuevos puntos de encuentro e información. Ven a conocer American Spaces y experimenta la cultura norteamericana en Moneda 1467 Santiago. Welcome to Norteamericano. Decidiste estudiar inglés con nosotros porque querías aprender con los mejores y en el camino descubriste mucho más que un instituto. Aprendiste un nuevo idioma con los mejores recursos a través de la más extensa e increíble herencia cultural. Very good, thank you. Descubriste la variedad de oportunidades a tu disposición. Tus sueños ahora son más fáciles de alcanzar. Certificaste tus conocimientos y estás listo para dar el siguiente paso. El mundo está claro frente a tus ojos. Welcome to your new lifestyle. Speak English. Speak Norteamericano. Guys, I'm going to share my screen. What are you doing? Are you working, studying, relaxing? I am relaxing. Yes. How much is this, please? The water, it's $2.50.
in the book, we have different units. Today, we have Unit 5. Bien, estos 5 minutos son distintos a los 5 minutos presenciales. Se hacen un poquito más largos, pero ya estamos, Bernie. Bien, okay. Pues estamos, yo te aviso cuando se cumpla el tiempo y de ahí vamos a una ronda de preguntas, algunos cierres principales y de ahí también vamos a los talleres que ya solo sería para la gente que está en Zoom. Bernie, te dejo con la presentación. Bueno, entonces mirábamos entonces algunos datos sobre todavía lo que tenemos que avanzar en términos de brecha, y no obstante a lo avanzado, todas las brechas que aún y desafíos que nos quedan. Pero estos desafíos, tal vez se nos puso, diríamos, como más pesado el camino, ¿no? Porque el contexto de pandemia acentuó algunos elementos, ¿no? Si pensamos que bajo la pandemia tuvimos que confinarnos, ¿no?, obligatoriamente por mucho tiempo, la diversidad de espacios sobre la cual habitamos, en términos de disponibilidad de esos espacios, generó diversas condiciones para las familias y para quienes compartían esos espacios. Siendo tal vez, yo diría, la violencia la probabilidad más alta de darse, sobre todo cuando la violencia además se podía haber estado dando en ese espacio también, ¿no?, de compartir. Se acentuó
generamos condiciones también, o se vivieron condiciones de hacinamiento, lo cual también genera, es como un factor, ¿no?, que detona situaciones de violencia. Y respecto, digamos, de la multiplicidad de tareas sobre las cuales las mujeres tuvimos que enfrentar, y la familia también, el cómo te multiplicabas en esas tareas, generaba también mecanismos de estrés, de menor tolerancia, y por lo tanto como factores de riesgo también entonces posibilidades de tener ambientes vinculados, ¿no?, a la violencia, ¿no? ¿Qué datos tuvimos en Chile respecto del tema de la violencia contra las mujeres en un contexto de pandemia, ¿no? Primero, 2 de cada 5 mujeres en Chile, es decir, un 41%, señala haber sido víctima de violencia alguna vez en su vida, ¿no? Perdón. Este es como un dato como del año 2020. Aumentó el Servicio Nacional, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tiene un teléfono, un fono de denuncia respecto a temáticas de violencia. Las llamadas a ese fono de denuncia aumentaron, ¿no?, exponencialmente, ¿no?, que es el 1455, ¿no?, de manejo también importante, de 6.000 llamadas que tenían mensualmente a 14.000 llamadas mensualmente. Es una exponencia, es más del doble, ¿no? Y que por lo tanto entonces también hubo aumento a carabineros en el fono familia que ellos tienen, que es el 149, ¿no? Y ahí ellos tuvieron un aumento de un 314%, ¿no? Entonces, con estos datos nos muestran que entonces la situación de pandemia, dado la situación de confinamiento, fue un factor detonador, ¿no?, y no protector ante situaciones de violencia contra las mujeres. Aumentó, ¿no? Y por otro lado también tuvimos violencia en general en situaciones de protestas sociales, la Araucanía, niños y niñas, ¿no? Un contexto que fue como generando y evidenciando situaciones de violencia. Se crea, lo que hizo el ministerio acá fue bien interesante, porque generaron a través de un fono un chat, como era tanta la demanda, tanto el fono denuncia, ¿no?, que en el fondo es cómo ayudábamos inmediatamente como una acción de protección también a esas mujeres. La contención pasaba a ser un elemento relevante y el acompañamiento, ¿no?, otro tema relevante. Entonces generaron un teléfono como un WhatsApp, ¿no? Eso también lo usó Argentina, por eso lo trajeron a Chile, porque aquí el compartir experiencia que resulte pasa a ser relevante en los países sobre estos temas, ¿no? Y que por lo tanto entonces ese chat de contención recibía 300 solicitudes más o menos diarias, ¿no? Las denuncias, miren, pero el dato, porque esto es interesante cuando uno mira las estadísticas, porque los datos de las denuncias cayeron. La denuncia a carabineros físicamente, la denuncia que se hace como al ejercicio para llevar a cabo como una causa judicial, porque estábamos confinados, no podíamos salir, ¿no? Como no podíamos salir, aumentaron las otras posibilidades de establecer denuncia. El fono llamado, el WhatsApp, explotó entonces el fono del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y de Carabineros de Chile. Incluso el de la PDI, que también tiene una unidad, digamos, de violencia. Y esos fueron elementos de alarma que permiten entonces monitorear más y seguramente... Yo voy a decirlo así como responsablemente, vivimos en un espacio donde a veces está tan naturalizado, ¿no?, que uno puede escuchar a veces los edificios, ¿no? Situaciones de violencia. Y por lo tanto a lo mejor escuchamos a lo mejor más gritos tal vez, ¿no? Y eso tiene, por todos los mecanismos, yo voy a poner aquí desde el punto de vista de la psicología, factores que favorecieron estos eventos, ¿no? El trabajar las primeras 2 semanas, yo no sé si se recuerdan ustedes, pero las primeras 2 semanas del año 2019, del año 2019 empezamos con la pandemia, ¿no? 2019 estábamos, 2020 fue, estábamos como, esto no va a durar, no creíamos mucho, y estábamos como casi como entretenidas desde nuestras casas. Cuando empezamos a percibir
no, que esto venía como para mucho rato, nos pasamos por un estado como del que entretenido al estado de la angustia, ¿no? Y esos estados los vivimos todos nosotras y nosotros. Y requirió organización, algunos y algunas nos pudimos haber estresado más. O sea, con esto quiero decir que cuando estamos hablando de estos temas de pandemia, la vivimos todos nosotros. Y que por lo tanto haber pasado por un estado de estrés en donde toleré menos lo que toleraba ayer, era una posibilidad, ¿no? Y por lo tanto entonces, por eso creo que hablar de estos temas es relevante entre quienes generamos espacios, sobre todo tenemos responsabilidades educativas, digo yo, porque nos permite entonces tener conciencia de que nos está pasando algo, que a lo mejor tengo que hacer otro ejercicio, respirar profundo, tengo que generar otro mecanismo, porque sé lo que me está sucediendo, ¿no? Y que por lo tanto sé lo que puede venir si no atajo una situación determinada, ¿no? Y al mismo tiempo entonces, como decía, ellos disminuyeron las violencias, las denuncias, dado que estábamos, ¿no?, confinados. Y estas medidas de cuarentena también no solo afectaron desde el punto de vista, aumentaron la posibilidad, digamos, de la violencia intrafamiliar, sino que además también generó elementos de este distanciamiento físico y nos quedamos más vulnerables tal vez, ¿no? Con ese que me escuchaba, que era mi oído, ya no estaba, a lo mejor mi amiga que me podía escuchar, que era mi espacio, o incluso la salida de mi casa. Espacios de violencia donde era habitual, pero se distanciaban los eventos, dado que salía de mi casa a laborar, es como, se define como, desde que el que empieza a vivir las 24 horas del día con el agresor. Esa situación fue muy compleja porque hizo justamente la posibilidad de riesgo, de estar viviendo en una situación de riesgo a muchas mujeres, ¿no? Los servicios de ayuda entonces se vieron sobrepasados, ¿no? Limitaron sus funciones y los problemas se fueron agudizando. Yo quiero decir con esto que esto no solo lo vivió Chile, ¿no? Esto lo vivió los países no solo de la región, sino que también del mundo, ¿no? Generamos, Chile tiene buena respuesta, comillas, o respecto de la comparación con otros países, ¿no? Pero acá además porque las respuestas fueron distintas. Fíjense que uno es cómo se ejerce la violencia en la ciudad, es distinto a cómo se ejerce la violencia en el campo, ¿no? Cómo se ejerce la violencia, cómo se atiende a las mujeres rurales, cómo se atiende a las mujeres mapuches, a nuestras etnias en general. ¿Cómo se atienden las violencias también en los géneros, en las diversidades sexuales? También existe la violencia. Y por lo tanto, ¿cómo se previene también en esos mundos? Requiere respuestas de maneras distintas. Uno de los problemas que tuvo Argentina, por ejemplo, es que solo tuvo respuesta para la ciudad, pero no tuvo respuesta para la ruralidad, ¿no? Y nosotros hoy día... tal vez porque somos, cuando yo era chica me enseñaban que Chile era una larga y angosta faja de tierra que nos permitía entonces tal vez una conexión más directa. Argentina tiene diámetros más distantes respecto de algunas provincias, nos permite tal vez una rapidez en función, digamos, de tener una repetición o una réplica de una acción determinada, ¿no? Y yo creo que acá nosotros todavía tenemos elementos al debe, ¿no? Que tiene que ver cómo respondemos a las multiculturalidades, de entender y comprender y prever la violencia en esos espacios y también al mundo, yo diría, de las diversidades. Recién tenemos una ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, por lo tanto son temas que recién empiezan a estar en nuestro lenguaje, de comprender otros mundos que a lo mejor ayer ni siquiera tenía noción que existían, y que eso es importante también reconocernos entre nosotros mismos. Esta apertura respecto de conocer estas posibilidades de mundos distintos, de diversidad, tiene que ver con sociedades que... empiezan a visibilizar aquello que ayer estaba, vamos a decir, tras la cortina, ¿no? Y que entonces hoy día corrimos el velo,
¿no? Y por lo tanto se evidencian y que son parte y habitan en nuestros espacios sociales. Y eso nos convoca y nos desafía, ¿no? A cada uno de nosotras y de nosotros respecto de conocer de estos temas, porque la probabilidad de interactuar también con esos mundos existe. Y por lo tanto debo tener respuesta y debo saber, ¿no? Sobre todo desde el mundo de la educación, cómo accionar. Y otro de los elementos aquí que yo diría que nos falta todavía una coordinación de modo de institucional, de modo que sepamos actuar inmediatamente respecto, digamos, de elementos que nos permitan poder efectivamente generar acciones que vayan hacia la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que si hubo una denuncia, no puede ser que si hubo una denuncia, hubo una medida cautelar, la cautelar no se esté ejerciendo, ¿no? Que no haya monitoreo de una instancia que mire eso, que si faltan policías, entonces, ¿cuál es la preocupación que hay para estos temas de parte de las policías? Esos elementos que tienen que ver con vida finalmente de las mujeres, porque de allí tienen el efecto, nos falta todavía a nosotros afinar como sociedad, como país, y ahí yo diría hay un debe, ¿no? No obstante, creo que aquí hubo un rol relevante de la sociedad civil, de las mujeres organizadas, ¿no? Fíjense que hubo, les voy a compartir a ustedes, que hubo sectores en algunos barrios de Santiago donde las mujeres se organizaron con pito, para cuando una estaba en situación de violencia, vinieran otras vecinas a ayudarle. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está en una situación de violencia y de golpe, la probabilidad de que termine en un femicidio existe. No es exageración, ¿no? Entonces, esos mecanismos de cuidado le decimos a la sociedad civil que se organiza respecto de un tema, también es relevante, ¿no? Y por otro lado, también organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las que conocemos como ONG, que trabajan estos temas, también fueron elementos que colaboraron en el plano, digamos, de la contención, de la prevención, respecto, digamos, de sacar a la luz sobre todo estos temas en medios de difusión masiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa hizo Chile? Usó la mascarilla 19, esta es una experiencia española, ¿no? Que en el fondo es como es ir a la farmacia, de coordinarse con alguna farmacia, a las cuales existen varias mujeres, ¿no? Y que puedan concurrir, y en esa instancia, entonces ella pide una mascarilla 19, que es como un lenguaje de seña, más o menos diríamos, ¿no? Y que por lo tanto se implica que le está diciendo a quienes trabajan en esa farmacia que ella está siendo objeto de violencia. Y por lo tanto es su espacio de denuncia, ¿no? Porque a veces estaba siendo como acompañada, ¿no? De por todas partes por su agresor. Entonces necesitaba tener un espacio que no fuera la policía necesariamente, ni el teléfono, etc. Y no obstante acá, no ha sido muy exitosa. Y no ha sido muy exitosa porque no en todas partes tenemos, por ejemplo, tal vez porque esto, miren para que miremos a veces cómo somos, yo digo, etnocéntricos, ¿no? Miramos solo nuestro alrededor. Santiago, si uno camina por las calles de Santiago, cada dos cuadras se encuentra una farmacia, sin duda. Pero créanme que eso no pasa en las regiones, ¿no? Créanme que eso no está en la ruralidad, por ejemplo. Entonces, es como que de alguna manera ayudó, pero ayudó como a las grandes ciudades. Pero deja desprotegida como una acción de política pública que puede ser interesante, habría que mirarla, cómo diseñarla de una manera distinta en otros espacios de nuestra característica como país, ¿no? En general uno podría decir que no abordan todo el tipo de violencia, que estamos como que las medidas tienden a mirar única y exclusivamente la violencia, como yo bien les decía antes, violencia intrafamiliar, la violencia física, pero que no abordan, no existe otra forma de concebir, parece, como o de abordar en términos de políticas públicas otro tipo de violencia que podrían estar más, que no solo están enfocados en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Fíjense que la ley que tenemos de acoso callejero no es una ley que emana de un ejecutivo gubernamental, emana o nace de una sociedad civil.
en donde hay un patrocinio, en un diálogo sin duda con un ejecutivo que gobierna y que luego hay unas conversaciones con un legislativo. Entonces quiero decir que en estos temas las organizaciones de la sociedad civil, el Estado, los gobiernos de turnos que le ha tocado ver estos temas, sin duda tiene que haber una alianza aquí con la sociedad civil, porque son otros los ojos que ayudan justamente no solo a monitorear, sino a mirar, sino también a visibilizar otros tipos de violencia, ¿no? Hay protocolos de coordinación con la Fiscalía, con el Ministerio Público, con las defensorías antes de la denuncia, de modo que se puedan implementar, y por lo tanto esto no obstante existe, no tiene mayor impacto, ¿no? Porque la idea es que justamente no se generen actos de femicidio, y lo que tenemos es que con los años los femicidios han ido aumentando. Y aquí hay un tema que tenemos que mirar como sociedad, como país, y revisar aquello que existe, de modo que sea eficiente respecto de lo que queremos justamente llevar a cabo. Yo diría que aquí nos falta coordinación entre fiscalía, mayor coordinación entre fiscalía, entre carabineros, Ministerio de la Mujer, Defensoría de la Niñez también. Y yo voy a decir más, eso es lo que tiene la ley integral que está en segundo trámite constitucional en el Senado, por eso es integral. También al CONAMA, si la violencia al adulto mayor también existe, es más invisible. Fíjense lo que pasó la semana pasada, la semana pasada, el nieto que le sacó los ojos a su abuela, ¿no? Y esto fue aquí en Santiago. Y anoche escuchaba ya es parricidio, un hijo que mata a su padre de 72 años. O sea, quiero decir, aquí hay una tercera edad, adulto mayor, me gusta decirlo mejor, también en situación de vulnerabilidad y de violencia. Y la articulación de un Estado es una responsabilidad, pero eso hay que intencionarlo. Ahí estamos, yo diría también, como sociedad, como país, al debe, ¿no? Y vuelvo a recalcar aquí el rol de la sociedad civil como un rol clave respecto del acompañamiento, ¿no?, y acciones de prevención hacia violencia contra las mujeres. Y vínculos, y es importante que Chile siga teniendo y fortaleciendo los vínculos con organismos internacionales respecto a estos temas, con ONU Mujer, con programas con el Banco Interamericano de Desarrollo, que permite tener recursos para justamente poder generar posibilidades de programas o de atención necesarias en elementos de prevención, ¿no? Quiero darles solo algunos datos a nivel nacional respecto de cómo opera esto, ¿no? Para que tengamos una dimensión y para que no creamos que son cosas que a veces uno escucha aisladamente en los medios de comunicación y que representan a veces poco, ¿no? O creemos que puedan representar poco a nivel nacional, ¿no? Uno escucha cosas como, por ejemplo, ya, pero si mataron a una mujer en todo Chile, eso uno lo escucha, ¿no? Y eso se llama femicidio y eso está siendo más recurrente de lo que creemos, ¿no? Fíjense que los datos que son de Centro de Estudio y Análisis del Ministerio de Interior, justamente de la Subsecretaría del Delito, ¿no? Abuso sexual y otros delitos sexuales, las denuncias entre el año 2020 y 2019, el 2020 fueron mayores, miren, mayor denuncia, 12.277, esto está todo el año 2020 y en el caso de 2021 a julio, ¿no? Que es donde no entregan todavía los datos segundo semestre. Y fíjese que el 2021 ya a esa fecha teníamos un porcentaje relevante que era 10.639. Uno podría decir, aumentó, ¿no? No tenemos el dato segundo semestre, pero así ya está yendo. Violencia intrafamiliar también de 117.000 denuncias, ¿no? Constatada, porque lo que hace acá es que trae las denuncias de carabineros en el Ministerio Público, las de la Fiscalía, todo eso lo junta y son los datos que tienen, ¿no? Y por lo tanto también es relevante cómo se van generando los datos, y también hay una serie de otros datos que son invisibles. Hay mujeres que no van a ninguna de estas instancias, pero sí van al consultorio, ¿no? Por el golpe, pero no hace la denuncia. Ahí hay un dato que queda, pero que no queda registrado. Queda registrado una situación de curación ante una herida, ante un golpe,
Pero si no hay denuncia, el acto no ha existido. Eso es parte del conocimiento que necesitamos saber de nuestra legislación, ¿no? Entonces, por eso que estos elementos de prevención y de acompañamiento pasan a ser relevantes. Y por eso decimos que la violencia es un círculo y que las mujeres se demoran más o menos entre 6 y 7 años en establecer la denuncia, ¿no? Y que, por lo tanto, este es un camino, un arduo camino. Si miramos también las llamadas, por ejemplo, los datos en llamadas, que como yo les mencionaba, cómo aumentaron, ¿no?, el año 2020 en relación al año 2019, por ejemplo, respecto de el fonoauxilio en relación a violencia contra las mujeres, ¿no? El PIC Miren fue en mayo del 2020, el año pasado, que estábamos ya confinados completamente. Cada vez que tuvimos encierro obligatorio, estos datos se elevan, ¿no? Y ahí tenemos entonces, si eso ya lo sabemos, qué mecanismo estamos trabajando para que la violencia, vamos generando elementos de prevención de violencia, ¿no? Que con las denuncias que yo le mencionaba antes, las denuncias realizadas, por ejemplo, a Carabineros y la PDI también se dispararon, ¿no? Las llamadas al CERNAMEC, que yo les decía cómo fueran contestadas, cómo las consultas de reclamo respecto de otras llamadas y cómo violencia se come el fono llamado respecto del fono a disposición que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, ¿no? Los reclamos, cuando dice reclamos, acá están en relación de por qué no se actúa mejor, por qué no es más rápido, que tiene que ver más bien con la desesperación ante la situación de denuncia. Respecto del estado de judicial de las causas de femicidio, ¿no? Fíjense cuál es el número de resueltas, es muy poco, el 15%. ¿Cuáles están en curso? ¿Cuáles se suspenden? ¿Cuáles son sobreseídas, ¿no? Aquí es importante también que ha habido interesantes avances, yo diría, en nuestro poder judicial, ¿no? Jueces que también han tenido formación para poder comprender y entender que el femicidio tiene que ver con razones de género y que no es igual a un homicidio, y que no es lo mismo, ¿no? Y eso también es relevante ponerlo en el tema, que no dice relación con que los temas de las mujeres están de moda, no. Las mujeres hemos estado siempre en la sociedad. Lo que hace es que los temas sobre los cuales las mujeres padecemos, como el caso de la violencia, hoy día pasan a ser temas públicos, ¿no? Y está bien que sean temas públicos, porque en la medida que lo son, podemos generar mecanismos de prevención, podemos tener una sociedad más igualitaria y podemos tener ciudadanas y ciudadanos más felices, digo yo. Si finalmente vivir tiene que ver cómo vamos alcanzando nuestras propias felicidades, ¿no? Miren, solo para que miren los totales finales en este cuadro. Los femicidios consumados entre el año 2020 y el año 2021, a la fecha, ¿no? También julio, 43 versus 35, es harto. Estos son los que además se constatan, ¿no? Después, los frustrados, de 151, ya en el año 2021 llevamos 146. O sea, es el que tuvo la intención y la dejó lesionada, ¿no? Y que por lo tanto entonces pudo haber muerto. Eso es súper importante porque estos datos, que esta es como la violencia extrema, ¿no? Y por lo tanto, entonces, este es un tema relevante en nuestra sociedad. La probabilidad, yo siempre digo, la probabilidad de que en nuestros círculos más cercanos tengamos, ¿no?, algunos datos respecto de la violencia, también existe. Y por lo tanto, ahí hay una pregunta de responsabilidad individual, ciudadana, ¿no?, educativa, tal vez, desde el punto de vista de nuestros roles de profesores y profesoras o de educadores en general. Bueno, ¿qué estamos haciendo respecto a esto? ¿Cómo me sensibilizo? ¿Qué puedo hacer? ¿Sé qué camino tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? Eso también es importante conocerlo porque nos permite entonces tener acciones rápido y saber cómo actuar. ¿Cómo estamos en la región? O sea, Chile respecto de los otros países, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no es muy distinto. También faltan miradas intersectoriales en la región. Faltan refugios, ¿no?, para mujeres, eso tiene limitación.
Falta el organismo del Estado, porque en general lo que aparece es que la respuesta del Estado es una respuesta lenta. Eso también es parte de lo que reportan países como Argentina, Uruguay, ¿no? Colombia, Perú, lo más cercano que tenemos, Bolivia, ¿no? Brasil, ¿no? Es lenta, que hay deficiencia para abordar sobre todo la violencia sexual, ¿no? Y aquí, este también es un tema, porque la violencia sexual la tienes que acreditar bajo instituto médico legal, tiene ciertos parámetros, o sea, requiere también, los cuerpos normativos, podemos decir, los cuerpos normativos que tenemos en Chile para eso, el ejemplo, no son lo suficiente, yo diría, abarcadores que permitan tener entonces una atención y una contención hacia la víctima, ¿no? Hay políticas públicas que están un poco aisladas en algunos casos de algunos países, carentes de esta intersección, como yo les diría. Recursos, los estados tienen recursos limitados, Chile también. Siempre, ¿no? Las mujeres, para políticas públicas en mujeres, los recursos, los estados no han sido generosos en sus recursos. Y yo creo que ese es un tema también a mirar, ¿no? Respecto de, porque todo esto implica la mascarilla 19, ¿no? El fono requiere que alguien atienda, todo esto es inversión de recursos, la casa de acogida es una inversión de recursos del Estado. Entonces necesitamos más casas de acogida, eso implica mayores recursos también entonces. Fíjense que también en capacitación de temáticas de género, eso también es un tema en Chile y en nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? Cómo nos formamos en estos temas, cómo tenemos precisiones conceptuales, cómo generamos diversidad, ¿no? Respecto, digamos, de entender y comprender lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Y cómo al mismo tiempo entonces estamos al debe, como bien les decía, con algunos países como de la región que tienen gran ruralidad, como el caso de nuestro país, y también en el caso, digamos, de pueblos originarios, como es el caso de nuestro país, que tiene 9 pueblos distintos, con 9 cosmovisiones, y no tenemos datos respecto, digamos, de esos pueblos. Manejamos algunos datos respecto de la población mapuche, porque es la más grande, está más situada, ¿no? En un lugar que se denomina región de la Araucanía, pero tenemos en el norte y los otros extremos del país, no tenemos mayores datos. Bueno, y también los otros efectos de la violencia contra las mujeres tienen que ver en temáticas de salud, ¿no? Los problemas de salud mental, ¿no? Y cuando digo salud mental, no estoy hablando de la locura, ¿no? Estoy hablando de la salud mental en función de un estrés, en función de depresión, ¿no? Y de depresión que puede aletargarse sistemáticamente y que por lo tanto esto puede generar discapacidad, ¿no? En el funcionamiento propio de esa mujer o de ese espacio donde se encuentra también familiarmente, ¿no? Aparecen también, esto no solo le aparece a las mujeres, ¿no? Los efectos de la violencia también aparecen en el caso de la mujer, ideación suicida, ¿no? Es como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Tal vez si yo me desaparezco, esto dejo de padecer esto. Esos son los efectos que tiene cuando se ejerce violencia y sobre todo en situación de pandemia. Fíjense que esta situación también la vivieron muchos los jóvenes. Nosotros tenemos como Chile la tasa más alta de suicidio infanto-juvenil en América Latina. Y eso es un dato que como trabajadores de la educación nos debe preocupar, porque la pregunta es cómo se vivieron nuestros jóvenes entonces en la pandemia. ¿Qué pasa con la salud mental de nuestros jóvenes? ¿No? ¿Qué pasa con la salud mental respecto? ¿Cuál es el vínculo que están teniendo con las redes sociales? Que además cuando uno sube a cualquier locomoción de transporte público, uno ve cómo están conectados con sus teléfonos inteligentes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en los espacios educativos para descentrar desde allí y generar otros espacios de vínculo? Por ejemplo, son desafíos, creo que tenemos los espacios educativos. ¿Aumentar los embarazos? Y los embarazos no deseados. Yo quiero recordarles que el año 2019-2020 hubo 2 partidas de anticonceptivos que el Instituto de Salud Pública reconoció, ¿no?, como mal catalogados. Y por lo tanto eso generó las probabilidades de embarazo y hay en este instante 132 mujeres que han denunciado al Estado, ¿no?, por embarazo no deseado. Y eso es relevante porque cuando estamos confinadas, ¿no?, hubo toque de queda.
generamos, o sea, hubo condiciones también de riesgo de cómo estos elementos que pueden ser tan cotidianos y básicos, también son elementos a considerar respecto de una situación de pandemia, ¿no? Bueno, la sensación de miedo y inseguridad, ¿no? La disminución de la participación de los espacios públicos, eso fue generando. Fíjese que hoy día incluso leí el otro día que así como nos costó confinarnos, porque hubo tema para confinarnos, ¿no? Hoy día nos está costando salir de nuestras casas, ¿no? Que leí una columna de un diario el otro día que le llamaba como el efecto de la cueva, ¿no? Estamos como encuevados ahora, ¿no? Y que eso también va a ser otro proceso, ¿no? Cómo vamos generando el espacio nuevamente, teniendo nuestra vida, ¿no? En nuestro espacio laboral. Y también compartir que el espacio del teletrabajo quedó para quedarse, cómo cohabita con nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero cómo cohabita con nuestra vida cotidiana sana. Nosotros tenemos que ser capaces de parar, ¿no? De cuáles son nuestros horarios de trabajo. Porque si no tengo, me leo mi mecanismo de estrés. Si estoy estresado, estoy más como un factor, ¿no? Potenciar, ¿no? Posibilidades de estar en alguna situación de violencia, ¿no? El estrés es un detonador también para ese tipo de acción, ¿no? Y el cierre de las escuelas tampoco nos favoreció, tampoco, ¿no? Hubo restricción de movilidad, la desigualdad, la profundidad. Lo que hizo de alguna manera la pandemia, al encerrarnos, al confinarnos, a donde las escuelas estuvieron cerradas, los espacios, estábamos en nuestros propios espacios, ¿no? Generó, evidenció las desigualdades en las cuales nuestros propios jóvenes, niños y niñas pueden estar viviendo. Cuando uno se imagina la casa, no todos tienen el espacio de un computador y de un escritorio, ¿no? Yo hago clases en la universidad. La universidad tuvimos incluso, se nos solicitó de no pedirle a los estudiantes que prendieran sus cámaras. Las condiciones que estaban detrás de esas cámaras, ¿no? Eran diversas. Y a veces nosotros nos sentíamos invadiendo espacio, ¿no? Invadiendo la cocina de ese estudiante, invadiendo el dormitorio de ese estudiante que compartía con otros en su casa. Entonces es muy complejo desde el punto de vista educativo. Tiene otras variables que los profesores y profesoras debemos considerar cuando generamos estos mecanismos también educativos y en estos contextos. Yo diría entonces también que debido a estas desigualdades, ¿no? La división sexual del trabajo que intenta reproducir algunos elementos culturales de algunas atribuciones hacia las mujeres versus lo que hacen los hombres, ¿no? Mayoritariamente fueron las mujeres quienes proveen el cuidado. Yo decía acá, esta doble trabajo, ¿no? El trabajo que están haciendo, el teletrabajo, y el trabajo propiamente de la casa, que no tiene ningún reconocimiento, ¿no? Respecto de la labor que eso tiene. Y que al mismo tiempo tuvo, además, roles educativos como profesora, porque tuvo que acompañar de hacer todas esas guías de trabajo que los profesores hicieron para sus estudiantes, ¿no? Y que también era una profesora que estaba con sus propios niños, seguramente, porque esto era un círculo que requirió mucha empatía, mucha comprensión de lo que estábamos viviendo. Lo que a mí me estaba pasando, también le estaba pasando al otro en alguna dimensión, en alguna intensidad, ¿no? Entonces empezamos a tener lenguajes comunes. Y yo diría, porque si hay algo que no tuvo clase social, fue la pandemia, ¿no? Solo que lo vivimos de maneras distintas, por situaciones de desigualdad, y eso lo deja evidencia desde el punto de vista social. Se nos implica y nos convoca, ¿no? A trabajar estos temas de manera de considerar todos esos elementos que nos permitió ver la pandemia, ¿no? Eso. ¿Qué nos recomiendan la CEDAW, que es justamente la instancia que nos permite mirar, ¿no? O generar mecanismos de prevención de los estados ante la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, nos han recomendado diferentes elementos que están basados en derechos, ¿no? Y que al mismo tiempo entonces nos dicen que los estados deben reconocer, redistribuir y reducir la violencia en sus respectivos espacios. Y para eso genera elementos y da sugerencias, ¿no? De cómo
podemos ir avanzando sobre estos temas. Ahora, más allá de las recomendaciones gubernamentales de los cuerpos normativos internacionales, creo que es una convocatoria a nosotras y a nosotros como individuos de esta sociedad. Uno podría preguntarse finalmente, ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, frente a una situación de violencia? Sé a dónde recurrir, ¿no? ¿Qué conocimiento tengo del tema para poder apoyar, ¿no? ¿Tengo que resolver un tema con increpar a un otro o más bien aquí me tengo que preocupar de la víctima, ¿no? Son elementos que yo creo que es importante tenerlos presentes porque es tan común evidenciar esto que necesitamos tener respuestas y necesitamos saber cómo poder enfrentarlas y en nuestra vida más cotidiana, pero también como educadores y educadoras, porque también la probabilidad de interacción en el espacio educativo esto se pudiese dar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Bernarda. Muchas gracias por la exposición y por la claridad de los mensajes que estamos recibiendo. Y dado eso, yo voy a empezar inmediatamente a dar un poco el cierre de la exposición con algunas preguntas que ya han surgido. Teníamos esperando a Justin y aquí te pregunta, ¿la violencia de género actualmente tiene alguna pena de cárcel o sanción judicial? Algo esbozaste ahí, pero a lo mejor tienes una respuesta un poco más contundente. ¿Estás muteado? Tiene justamente, lo que hizo fue cambió como el Estado, cambió el tipo de delito, ¿no? La acreditación. No bastaba que yo tengo que ir a acreditar que me habían golpeado, basta hoy día que yo diga que me golpearon, ¿no? No tengo que demostrar que me golpearon, ¿sí? Eso que definía yo como lo habitual. Y tiene pena, claro que tiene pena, ¿no? Ahora, la calificación tiene que ver con el tipo de denuncia que se hace, la recurrencia, ¿no? Y la calificación que hace el juez respecto, digamos, de este tipo de acción que se hace en relación al que ejecuta acciones de violencia, ¿no? No sé si respondo por ahí. Perfecto, sí, súper bien entendido. Justin dijo que perfecto, está respondiendo. Cristina también te hace una pregunta. ¿Un niño en un ambiente de violencia intrafamiliar constante puede convertirse en un adulto violento o al revés, protector de la mujer? ¿Cuál es la mayor probabilidad? Chiquillos, nosotros somos uno de nuestros mecanismos de aprendizaje es el aprendizaje por conducta imitativa, decíamos. Los conductistas decían ahí en algún momento de su historia que había una forma de aprender súper simple, económica, decía que eran por imitación, ¿no? Ahí estaban duras sobre todo, ¿no? La conducta, los aprendizajes por imitación. Por lo tanto, si el niño vive en un espacio de violencia, la probabilidad que él ejerza violencia es muy alta, ¿no? Y voy a ponerlo como probabilidad porque siempre existe la posibilidad de cambio. Yo creo en el ser humano y creo en ese ser humano que tiene la posibilidad sistemáticamente de cambiar, ¿no? Y de reeducarse, porque en esto tenemos que reeducarnos a veces todos y todas. A veces hemos naturalizado tipos de trato, ¿no? Tipos de lenguaje que no corresponden a un buen trato, a un trato nutritivo, lo vamos a poner en esos conceptos, ¿no? A un trato que está basado en los mecanismos de respeto. Entonces, tal vez ahí yo diría, primero eso, decirte que sí, la probabilidad de transformarse, pero no porque sea malo, miren, sino porque es lo que vio. Ese es el mecanismo de interacción que él vio. ¿Por qué tendría que ser distinto? ¿No? Y entonces, eso es lo que él va a reproducir. Fíjense que piensa, yo lo voy a decir como, nosotros somos lo que somos a partir de lo que vivimos con otros, ¿no? Y eso también es relevante considerarlo. Entonces, ¿cómo uno va generando cambios de eso? Voy a decir otra cosa, como psicólogo. Seguramente, cuando teníamos 15, 16 años, y estábamos en este proceso de identidad de cada uno de nosotras y de nosotros, o de nosotres, quisimos decir,
cuando yo sea grande, decía, podíamos haber dicho, voy a ser, no voy a ser como mi mamá, no voy a ser como mi papá, ¿sí? Seguramente dijimos eso, porque es parte de nuestra diferenciación, es parte del desarrollo, ¿no? Hay cosas como comunes que nos pasan, ¿no? Y cuando fuimos grandes y tuvimos o fuimos padres, seguramente me vi más de una vez siendo como mi mamá. Eso que dije que no quería hacer. Entonces, cuando digo que nuestro, los aprendizajes por imitación tienen, se nos meten así como por súper fuerte, pero tenerlos, cuando uno los tiene consciente y uno se da cuenta y dice, oye, estoy actuando igual como yo criticaba, tenemos la posibilidad de cambiar cuando lo ponemos a plano consciente, ¿no? Porque muchas de nuestras conductas en ese plano a veces aparecen no conscientes, se actúan nomás. Por eso los profesores decimos, somos modeladores. Y como somos modeladores de, también de este tipo de conducta, del trato. ¿Cómo trato a mis estudiantes? ¿Cómo me refiero a ellos? ¿No? Cuando incluso estoy enojada con ellos. ¿Qué me permito decirles? Y por último, si me permito decirles, saben que hoy día estoy muy molesta con ustedes, porque a lo mejor eso es más transparente que intentar no decirlo y actuarlo con el cuerpo, porque nosotros hablamos por nuestro cuerpo también. Yo creo que eres, la pregunta tuya es súper importante porque no solo reafirma una acción que pudiese suceder, sino también nos convoca a qué podemos hacer. Porque así es, si ese es un niño que ya identifiqué, entonces requiere cómo le muestro a ese niño que esa forma no es la única forma de relación existente. ¿Qué cosas puedo hacer para mostrar otro tipo de relación? Por ejemplo, me desafía más bien, ¿no? No sé si respondí por ahí. Cristina dice que sí, que no te está, no, tú no la ves, pero tienes que dejar de presentar y así puedes ver. Ah, perfecto, bastante. Ya. No hay ningún problema. Bien, vamos hacia Pedro, que nos levantó la mano. Pedro, por favor, haz la pregunta. Hola, Bernarda. Más que una pregunta, es una reflexión y, primero que todo, un agradecimiento a tocar este tema que, en lo personal, me produce una mezcla, ¿ya? Esto de alegría de visualizar temas que son muy tristes, pero también me provoca una suerte de tristeza, de pena, porque esto no es de ahora, estos son siglos, ¿ya? Lamentablemente nuestra cultura patriarcal nos ha hecho seguir patrones, ¿no es cierto?, en donde todo lo binario se hizo muy presente. Hoy día yo me alegro mucho de estar viviendo lo que estoy viviendo hoy. Vivir, tener la oportunidad de vivir cambios tremendamente grandes. Ya, como profesor, fui educado, como estudiante y como profesor, fui educado de una manera a la que en alguna forma yo me rebelé. Y eso creo que es sumamente importante visualizarlo hoy día. Creo que es importante tratarlo hoy, pese a que este es un tema que se arrastra pero de muchos años y lamentablemente ya por organismos, por organizaciones jerárquicas tremendamente fuertes. Por ejemplo, la Iglesia Católica, a mí me parece ya impresionante cómo todavía existen colegios de hombres y de mujeres. El movimiento Shantatiano, por ejemplo, tiene colegios de hombres y mujeres porque según ellos la psicología femenina es distinta a la psicología masculina. Yo de psicología, aparte de haber estudiado psicología evolutiva en la universidad mientras me formaba como profesor, no conozco más allá. Entiendo que hay cosas que son muy propias de las mujeres, ¿no es cierto? Como el hecho de poder dar a luz, ¿ya? Pero es una de las pocas cosas. Lo demás, yo no veo cuáles son las diferencias. Entonces, he tenido la suerte de tener jefes hombres y mujeres, ¿ya? Y la verdad es que diferencias ya a veces se marcan mucho más en un lado que en otro, pero no tiene que ver con el género. Tiene que ver con la formación que hemos recibido durante años.
yo aprendí, y para mí era muy claro que el hombre era el proveedor, ¿ya? Sí. Y la mujer ya era la que tenía la responsabilidad del hogar. Entonces, ya encontrándome con una hermana que se rebeló frente a todo, ya, porque dijo, no, yo quiero ser algo un poco más que eso, ya, y aunque tenga que seguir sola, no importa. Entonces, frente a todo eso, yo creo que, la verdad, creo que aquí debió haber habido mucho más profesores hoy día, y que nosotros vamos a difundir esto a los colegios, porque el tema es tremendamente importante, para hombres y mujeres. Yo no sé si todavía en las universidades todavía existe esto de que hay carreras para hombres y carreras para mujeres. ¡Qué vergüenza, qué limitante, qué pobreza de país! Y nos creemos un país en vías de desarrollo. Yo la verdad, ya te escuchaba con mucha atención, Bernarda, ya, y dije, qué maravilloso esto que está ocurriendo, ya, porque esto no tiene que ver solamente con el ahora. El ahora estamos viendo consecuencias de que haya mujeres que las estén matando, que le estén sacando los ojos, ya, o a hombres que también los están dañando algunas mujeres, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque falta ese respeto y esa equidad. Somos iguales. Tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. No tiene por qué haber un líder macabro, ¿no es cierto?, que se sienta con el poderío solamente por tener un arma. Porque no es por otra cosa, porque tú le quitas el arma, ya, y deja de ser ese líder poderoso. Entonces, yo creo que el aprender a ser persona, humanizarnos y entender que somos todos iguales, con los mismos derechos, yo creo que eso va a ser, ya está haciendo una gran diferencia. Por eso quería, Bernarda, agradecer tus palabras, el cómo has manejado el tema, que lo encuentro sumamente didáctico, ¿ya? Y yo creo que Cristina, Mario, ¿no es cierto?, como miembros del instituto, ¿ya? Nos vamos a hacer cargo de visualizar un poco más este tema, ¿ya? Puede que no esté todo el mundo inscrito, pero sí estoy seguro que hay mucha gente que nos está siguiendo y que nos va a seguir. Así que una vez más, Bernarda, muchas gracias por todo. Okay. Muchas gracias, Pedro. Mira, yo compartir toda tu reflexión, creo que... Pero mira, a mí me pasa como... Siempre me siento feliz de llegar a ustedes en el caso de hoy y a otros, porque esto es como uno dice, como que anda predicando, ¿no? Y que requiere esto requiere también cómo nos vamos, tal vez porque yo también trabajo en el mundo de la educación, nos vamos apropiando de elementos conceptuales para comenzar a hablar un lenguaje común, ¿no? Saber las distinciones, mira Pedro, tan básicas como entre género y sexo, que existen diferentes tipos de género, porque por eso tenemos una ley. Entonces, todos esos elementos requieren de ponernos al día también de parte de los profesores y profesoras, ¿no? Eso nos permite también hacernos preguntas, si no tenemos por qué saberlo todo. Los profesores no estamos convocados a eso. Los profesores estamos convocados también a aprender con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, y también hacernos preguntas entre nosotros, porque también la formación es parte de nuestro ADN, yo diría, ¿no? Que nos dedicamos a la formación, tenemos el aprendizaje y la posibilidad de aprender sistemáticamente. Entonces yo diría, sí, comparto contigo tu reflexión completa, pero no te olvides solo de algo. No lo pongas solo en el plano de las creencias religiosas, como el caso de Chonta. Ellos están en su, yo diría, en su derecho. Creen en eso. Mi preocupación como ciudadana es en el Estado. Nosotros tenemos un Estado laico, por eso tenemos que velar. Entonces, en este Estado laico, a mí me parece bien que un Instituto Nacional hoy día sea mixto, por ejemplo, y ahí tienes años de trayectoria, ¿no?
y de rigidez en su forma tal vez de funcionamiento. No obstante, generó un cambio relevante, ¿no? Y lo hizo en una administración, ¿no? Porque también este cuento a veces se liga como a tipos de miradas ideológicas, ¿no? Y lo hizo en una administración que representa más bien, en Santiago, estoy con Alessandri, ¿no? Hoy día hay otra administración. Y va a avanzar en ese mismo plano, seguramente, el Liceo de Aplicación, que sigue siendo de hombres. Pero tiene que avanzar, porque hay una mirada, ¿no?, social, y una responsabilidad del Estado, en este caso laico, de avanzar a esta sociedad más igualitaria. Por lo tanto, todas las escuelas públicas que están en su administración debieran avanzar en ese camino también. Ahí hay una responsabilidad de Estado, yo diría. Y ahí yo te pondría como, yo pondría, Pedro, como la energía a mirar ahí. Lo que tienen, los espacios que tienen las diferentes congregaciones están en el ámbito de sus creencias. Yo puedo no estar de acuerdo con sus creencias, pero tenemos en Chile libertad religiosa, recuerda eso, es importante también. Entonces, me distingo, ¿no? Pero si ellos siguen creyendo en eso, es problema de ellos, en rigor. A mí lo que me interesaría, y ahí es cuidado, es cuando desde allí se intentan imponer, ¿no?, miradas, ¿no? Porque efectivamente existen universidades con esas miradas donde existen, ¿no? Donde hay terapias, por ejemplo, de normativas respecto de temáticas de homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Reparativas le llaman, y existen. Entonces, y hay profesionales, yo siendo psicóloga, profesionales de mi área que trabajan en eso y creen en eso, ¿no? Entonces, y yo creo que tiene que ver con la como visión de mundo. Por eso hablar estos temas, Pedro, pasa a ser relevante. Por eso socializarnos pasa a ser relevante. Por eso educarnos sobre estos temas pasa a ser relevante. Porque necesitamos dotarnos de argumentos. Si algo tenemos en educación los profesores, no es con nuestras creencias que convencemos al otro. Es con nuestros argumentos que podemos compartir con evidencia respecto, digamos, de poder seducir, diría yo, al otro, o que le dé una vuelta de tuerca a su pensamiento que tiene, ¿no? Eso es parte también de lo que nosotros queremos mirar. Y sin duda, los roles culturales han sido súper fuertes, pues, y yo creo que hay una generación actual que nos está tocando vivir, que lo está poniendo en cuestión sistemáticamente, ¿no? Y que tiene que ver con eso que tú decías, una sociedad donde los hombres tenían rol de proveedores y las mujeres tenían rol de cuidadoras, ¿no? Y por lo tanto hoy día es relevante como también entonces el rol de cuidado también van asumiendo más responsabilidad hombres y mujeres. Y también, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje que tiene Chile de mujeres que bajo el concepto de la CACEN se denomina jefas de hogar? Que en el fondo el concepto de jefa de hogar es como la remuneración que más aporta al hogar, ¿no? La mayor. Es el 41% de las mujeres. Es muy grande, ¿no? Y saben ustedes que a las mujeres que son jefas de hogar, no, le da, la banca le pide más trámite cuando pide un crédito. Más trámite que los hombres. Y también la banca sabe que son las mejores pagadoras. Entonces tú te das cuenta que la discriminación se da en diferentes ámbitos. Ahí tienes una, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿no? Que no alcanza a ser violencia, pero es discriminación, ¿no? Entonces, estos elementos permiten justamente poder ir reparando, yo diría, ir accionando e ir construyendo esta sociedad, como tú bien decías, más igualitaria, donde todos podemos caber en el marco de una relación de derechos. Ahora creo también que esta generación de jóvenes, ¿no?, y nosotros también, tenemos que mirar, yo digo que este es un momento cultural interesante para mirar nuestros códigos de interacción de vínculos afectivos, así lo voy a poner, ¿no? ¿Qué aceptamos del otro, ¿no? ¿Qué no estamos dispuestos a aceptar? Y que esos son códigos de relación de afectos, entonces son de dos, ¿no? Lo que allí está permitido y aceptado está bien, si es un acuerdo, sin duda. Pero yo siempre digo, yo tengo hijas, entonces le digo como, todo lo que tú no te sientas violentada y no estés obligada, ¿no? ¿Cuáles son los límites, en el fondo, ¿no?
Y hoy día los jóvenes no saben cómo cortejar, porque se van pa' un lado, no tienen idea, tan sin conducta, ¿saben? Es complejo. Algunos se tampan al otro lado y dicen, no, porque si yo le digo algo, va a sentir que se va a sentir acosada. No, si no se trata de eso. Se trata de cómo tú estás cortejando. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y yo creo que eso implica, Pedro, también mirar nuestros afectos. Fíjate que cuando yo salgo trato de mirar a los jóvenes cómo se relacionan en sus cuerpos, ¿no? Cómo caminan, cómo hablan, qué sé yo, cómo se tocan tal vez también. Y yo creo que hay otros códigos hoy día. Eso tenemos que mirarlo porque tenemos que aprenderlo quiénes somos padres y madres. ¿Y quiénes educamos? Porque generamos también los jóvenes de hace 2 años que ya no estamos en sala de clase ni en lo presencial, entonces como que esa experiencia está un poco ausente. Pero yo creo que hay un momento de un punto de inflexión que nos permita mirar eso. Fíjate que tengo estudiantes de educación que ya están en el espacio práctico y que en el fondo te dicen, profesora, ¿cómo puedo...? ¿Cómo hago mi planificación con perspectiva de género? Y esa, que ya la pregunta le surja, a mí me parece relevante. Entonces, porque fíjense que también en la educación, que estos son datos del CIMSE, ¿no? En el fondo es, las mujeres en relación, digamos, al CIMSE en cuarto básico, mujeres, no hay diferencia entre hombres y mujeres, no hay diferencias de sexo. Pero en el CIRSE de octavo aparecieron las diferencias de sexo, de género. Los hombres son mejores en matemáticas, perdón, dije sexo y era género, y las mujeres son mejores en lenguaje, y los hombres son mejores en ciencias, y las mujeres no son mejores en ciencias. Entonces uno dice, ¿qué pasó con ese niño y niña entre cuarto y octavo básico? 4 años. O 5 años. Y la explicación que hay son los profesores. Entonces parece que hay profesores que tienden a preguntar más a los hombres que a las mujeres. Y cuando las mujeres preguntan, no necesariamente tienen el comentario de esa pregunta o tienen acogida de esa pregunta o no la pescan. Entonces cuando tú levantas la mano o tú preguntas y no tienes respuesta, dejaste de preguntar. Porque no vas a hacer el ridículo de nuevo, porque además los diferentes grupos etarios de los niños pueden estar en diferentes edades, donde la vergüenza y la exposición pública son temas, ¿no? En el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, ahí tenemos responsabilidad los profesores, ¿no? Las mujeres no preguntan menos en matemáticas porque no las pescan en matemáticas. Entonces, también con nuestra propia actitud, ¿no? Son los profesores los más responsivos respecto de preguntas de género de hombres que de mujeres. Entonces, esto implica entonces, Pedro, y nos convoca como sociedad en nuestros diferentes ámbitos a mirarnos cómo estamos trabajando en nuestras disciplinas, a mirarnos cómo estamos trabajando en nuestras responsabilidades familiares, a mirarnos cómo estamos actuando en nuestras relaciones interpersonales en el ámbito de nuestra vecindad, de nuestra villa, de nuestra población, de nuestros edificios y también con nuestros amigos. Entonces, esa es la convocatoria, que trabajar estos temas a mí me apasiona por eso, porque siento que nos removimos un poquito y créanme que también un aprendizaje sistemático de elementos a considerar también en un aprendizaje que yo creo que es constante también en estos temas, ¿no? Eso, Pedro, gracias. Pedro, espérame un poquito, yo te voy a dejar con la palabra para poder iniciar ya los talleres y salir de YouTube. Entonces ahí entramos contigo, Pedro, lo que quieras decirle a Bernarda, y Bernarda ahí luego dirige el taller. ¿Te parece, Pedro? Te dejo la palabra inmediatamente, dame unos segundos. Okay. Yo quiero, en este momento vamos a salir de la señal del aire de YouTube, ¿cierto? Y con esto finalizamos la jornada expositiva. El Instituto Chileno Norteamericano y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y American Space, agradecen a todos ustedes vuestra participación a distancia y esperamos que, tal como dijo Cristina al inicio, esto pueda tener una prolongación en el tiempo con otro tipo de temática o la profundización de alguna de ellas. Así que agradecemos
vuestra participación y ahora nos vamos con los talleres o el taller que dirigirá Bernarda. Muchas gracias y nos quedamos todos aquí en Zoom.